Hola. Ven para peinarte, ven, hija. Hola, di a las amigas. Estamos empezando acá en un día con su amiga Eva. Su amiga Eva está peinando a esta niña que no se deja. Miren, chica. Mira, mía, ya déjate arreglar para ir a tomar desayuno, por favor. Miren, chica. No se deja, pero tenemos que empezar este día compartirles un poco. Y yo ando en mis chores todavía, mis amores, ando en chores, así que necesito peinar pronto porque ya tengo hambre. Hijita, por favor, siéntate. Siéntate. Mira que están mirando tu barriga, tu ropa interior, todo. Tenemos que ponerte bien, párate. Ella elige todo lo que se quiere poner, chicas, así que ya pues, hija, déjate peinar. No se deja peinar, chicas, no se deja peinar. A ver, bueno, voy a dejar la cámara para peinarla y luego vemos el final. Hola. ¿Puedo decir algo? Ah, hola. Dice que está bonito mi pelo. Ajá. Porque está sucio, me he amarrado. Mañana recién me toca lavar el cabello. Así es, chicas, mañana me toca recién lavar el cabello. ¿Y quién ha botado algo? Miren qué encontré aquí, unas fotos del recuerdo. Esta es su amiga Eva, solo una semana de haber dado a luz a su niño Andrés, imagínense. Chicas hermosos, hoy no sé qué pasa con este video. Mía, voy a enseñar el resultado. El resultado final. Mía, mira tu pelito. Oh, wow, ¿qué estás encontrando? Hormigas. Hormigas. Esa mía, miren. Ok, ¿vieron el resultado de mía? ¿Vieron? Ahí ya me di la manito de gato, me he puesto mi papanuela. Dentro de un ratito ya me saco porque te voy a tener que empezar a limpiar porque hoy me toca limpieza general. Hoy es jueves. Aquí hay planes de hacer unas. Conrad va a ver su fútbol el día de hoy y así que hay planes de hacer muchas cosas interesantes. Voy a tomar desayuno, voy a ponerme a cocinar, voy a ponerme a limpiar. Voy a cocinar y a la vez voy a limpiar la casa, a hacer una limpieza general, mis amores. Y nada, mis amores, es un día hermoso, bello, que yo digo, ¿para qué me he puesto esta chompa de papanuela? Si está hermoso y bello como para mostrar las carnes, mis amores. Es un día perfecto para mostrar las carnes. ¿Escucharon qué me dijo Conrad? Que estoy guapa. Amores, que estoy guapa. Imagínense, le gustó mi cabello así amarrado. Bueno, mis corazoncitos, ya les enseñé el resultado de mía, que seguro que entre unas horas la van a ver bruja de nuevo, despeinada. Tengo que bañarla, tengo que cambiarla más tardecito, más aún. ¿Qué cosa, mamachita? ¿Qué cosa? Miren qué agarró la mía, una hormiga. Ajá, ¿cómo se llama? Hormiga, dile a las amigas. Estaba afuera. Estaba afuera la hormiga. Bueno, mis amores, hay muchos planes. Cortar pelo a Andrés, hacer un montón de cosas. Así que nos vemos entre un ratito para seguir chismeando tú y yo y todos. Estamos aquí cortando el cabello de Andresito. Al final quiso que le grabara. Ya lo había cortado. Le había cortado todo esto con máquina, como ustedes ven aquí. Miren, le había cortado todo con máquina. Ahora solo me falta esto. Esta parte de aquí solo le corto con. Levanta un poco, hijo, si no nos vemos a las amigas. Le corto con tijera y peine, nada más. Algo que yo les voy a decir a todas ustedes que quieren aprender a cortar cabellos y que no hacen muy bien, al principio busquen una tijera así. Que un lado sea como tijera normal y el otro que sea como piquetes. Esto ayuda bastante a no dejar rayitas, mis amores. Pero como su amiga Eva ya es experta, usa este de acá nada más, ¿ok? Entonces lo voy a terminar de cortar porque Andrés me dijo, mami, fírmame. Ok, le dije. Así que no hemos hecho mucho hoy día. Simplemente estaba editando videos y después Andrés era que quería que le corte el cabello y pues hay que aprovechar porque a él normalmente no le gusta que le corten el cabello. ¿No, Andrés? Estábamos hablando ahorita justamente de cuando le llevé a Perú, el año pasado fue, hijito, que nos fuimos a Perú. Y le llevé a cortar el cabello a un lugar. Él no quería, pero al final aceptó y se estaba recordando de ese día. Así que estábamos hablando sobre eso mientras que le cortaba el cabello. Y está muy feliz y muy tranquilo dejándose cortar porque mis amores va a comer su galleta. Por eso. O sea que convenido el muchacho, convenido, imagínense.
Pero bueno, todo lo vale con tal que se deje cortar tranquilo, porque muchas veces me hace las bromas. Muy fácil, mis amores, miren, así trabajaba antes, cuando no tenía niños, trabajaba en un lugar para cortar cabellos solo a niños, chicas. Solo a niños cortaba cabello. ¡Ah, bebitos de todas las edades! ¡Ay, hijito! Tengo que sacarle todo el pelo porque está seco. A ver, vamos a ver. Está todo lleno el pelo. Espérate. Lo que pasa es que necesito ese chisquete que hace shh. Eso necesito, chicas. A ver, vamos a sacarle todas las pelusas por esta vez. Ya, ¿ahí estás mejor? ¿Sí? Ya estás mejor. Pero graba bien, pues, hijita, para que las amigas nos miren. No, vamos a ver. A ver acá. Entonces, como les estaba contando, yo trabajaba en un lugar de... Tu teléfono. ¿What? Poco para adelante tu teléfono. ¿Qué? Sí. ¿Qué dices? Es poco pelo en tu teléfono. Ah, hay pelo en mi teléfono, no te preocupes, no importa. Entonces, como les digo, chicas, yo trabajaba en un lugar para cortar cabello a niños. Y había niños muy bebitos, recién naciditos. Hay máquinas especiales para cortar a los recién naciditos, mis amores. Porque no lo puedes cortar con esa máquina tan pesada. Porque ustedes saben que tienen su mollerita acá que todavía no cierra. Entonces no lo puedes estar cortando con eso. Recuerdo que ese lugar donde yo trabajaba estaba dentro de un Plaza Vea, o sea, un supermercado. No sé si, bueno, mis chicas en Perú van a saber cuál es Plaza Vea. Pero mis chicas de otros países, pues es un supermercado. Ahí trabajaba yo. Dentro de un supermercado había una peluquería para niños. Era una peluquería especialmente solo para niños. Hacíamos manicure, pedicure para niños, caritas pintadas, corte, tratamientos de cabellos para los niños. Muy bonito. Muy coqueta. Las niñas también se hacían bastantes. Así que ahí trabajé, mis amores, por casi 2 años, creo, si no me equivoco. Después ya me fui a uno de adultos. No muevas mucho, hijito, porque si no las amigas se van a marear. Con tanto movimiento de la cámara. Llegó Mía, que está bruja. ¿Es qué, hija? Oh, ya, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Te he dejado con algo para que se distraiga? Ya, ya se está cansando acá, ya se está aburriendo el niño. Bueno, chicas, les corto y al final les enseño el final porque si no Andrés se cansa. Bueno, mis amores, aquí está el resultado final de mi modelo. A ver, Andrés, ponte para acá para que las amigas te miren. Ahí está bien, ahí está bien. Miren, chicas, su corte. Ahí nomás, hijito. Miren su corte de Andrés. Voltéate, mi amor. Voltéate. Ahí está. Miren, chicas, ahí está su corte de Andrés. Ok, hijito, voltéate. Mira, ahí está. Listo, ahora sí. Puede tener sus Oreos, chico. Dice la hija, sí. Sí, tú puedes tener... ¿Cuántos dijiste? 3. 3, muy bien, 3. Ok, go. Gracias, mamá. Chao. Bueno, chicas, terminé. Ahora sí, voy a barrer todos esos pelos que tengo acá, levantar con la aspiradora. Voy a levantar, tengo que limpiar todo esto. Y terminamos, chicas. Por fin, tuve primera vez un corte de Andrés. Bueno, excepto cuando era muy chiquito. Tranquilo, chicas, tranquilo. Bueno, fue rapidito. Voy a terminar, mis amores, para limpiar, porque si no, todos los pelos se van volando por toda la casa. A ver, corre tus alitas. ¡Wow! Se ven súper ricos, igual que el dueño. ¡Uy, qué rico! Y Tumbo está comiendo sus carnes también. ¡Ay, qué rico, mi papaycito! Se ve rico, corre, ¿verdad? ¡Ay, Chabela! ¡Wow! Se ve hermoso. Pero yo creo que le faltó dorar, Conrad. Ya está. Súper rico. Mis amores, nos agarró la noche ya aquí. Nos comimos esas salitas que le mostré que Conrad había hecho. No les muestro más abajo porque no vaya a ser que YouTube me suspenda, chicas, con el trabajo que es hacer todo esto. Bueno, les voy a alzar un poco el polo y van a ver. Tengo este polo todavía. Me lo he subido hasta por acá, chicas. Porque sí hay que tener un poquito con cuidadito con YouTube. No se puede mostrar mucho y todo lo demás. Miren qué tiene acá Conrad. Se ha preparado un montón de margaritas. He probado, sí, solo me da como un piquito y estaba súper rico. Pero no me gusta el alcohol, mis amores. No me encanta, eso es lo malo. No me encanta, ¿cómo es eso?
Pero miren, ahí tiene sus cositas, que se ha preparado su traguito, su salsita, miren chicas. Y Mía dejó su agua acá. Y yo tengo mi agua de limón todavía, mis amores, las que no han visto cómo hace su agua de limón. Bueno, ahora no tengo otros frutos que poner. Les decía, ya no tengo berries, ya es jueves o viernes, ya no sé qué día es, pero mis amores, ya estamos casi al final. Tengo que lavar estos platos, miren. Estamos al final ya casi de la semana y voy a tener que ir a comprar y es por eso que no tengo nada de berries, nada de nada, mis amores. Solamente ya me queda un poquito de arándanos, que son los blueberries para mis chicas de aquí en USA. Eso es lo único que me queda y la verdad es que no iba a gastar mis arándanos haciendo agua. Así que solamente le hice agua de limón. Y como no tengo muchos, terminé ayer una, toda esta jarra y regresé de nuevo a poner otro más, mis amores. Otro sí, como que aumentarle más agua y lo guardé en frigidez. Y así fue que fui ahorrando un limón, mis amores. Un limón para dos días. Para que tenga sabor el agua, porque cuando el agua no tiene sabor y está líquida, mis amores, no tomo. Y lo malo es que necesitamos, todas las mujeres, todos necesitamos agua para vernos jóvenes, mis amores. Si estamos deshidratadas, nos vemos más viejecitas, más viejecitos, mis amores. Y acaso, amiga, ella tiene casi 36 años y no quiere que el tren venga, mis amores. Quiero estar como de 20. Pero ya veo que ya no estoy, ya mire las ojeras, ya así termino en las noches, ya. Bueno, es parte de la vida, parte de lo que nos toca simplemente es disfrutar, pero poder hacer, si podemos hacer ciertas cositas para cuidarnos, para hacer que nuestro cuerpo funcione bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué dicen ustedes? Como dice la canción, yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. No sé si habrán escuchado, pero esa es una canción de hace muchos años en Perú. Una propaganda en Perú que decía, yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Si alguien a la fuerza me quiere tocar, bla, 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 bla. Bueno, algo así. Así, pero bueno, yo sé cuidar mi cuerpo tomando agua pura. No saben, mis chicas, les recomiendo a todas mis chicas que no les gusta tomar agua, pongan su agua limones, naranjas, cualquier tipo de berries, frutas que ustedes tengan, pepino, verduras, un montón, un montón. Por aquí les voy a dejar el link de ese videito que yo tengo, mis amores. Les va a ayudar muchísimo, muchísimo, incluso para todos los tiempos, mañana, tarde, noche, día, invierno, no invierno, para todos los climas. Bueno, mis amores, le dejo a Conrad abajo. Mirando su fútbol, él estaba muy feliz, les cuento. Estaba muy feliz porque le he acompañado después de mucho tiempo a ver su fútbol por bastante tiempo. Porque, sinceramente, no me gusta ver fútbol, no me gusta ver nada de esas cosas de fútbol. Entonces, imagínense, la sufro, pero esta vez me le acompañé. Y pues también, Olijito, y también porque se sentía más, se siente, mejor dicho, un poquito... estresado, ha estado experimentando cosas muy extrañas y nuevas para él y pues me preocupa también, ¿no? O sea, me preocupa lo que él está pasando y una de esas es que me contó el otro día, me dijo, Eva, no he podido dormir y yo le digo, wow, me dice, me está pasando algo que te pasaba a ti cuando, en ese tiempo feito que tuviste, y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa en el momento de dormir? Y me dice él que cada vez que quería caer a dormir, o sea, es cuando sientes que ya te vas a ir a dormir, sentía como una electricidad en su cuerpo. Yo recuerdo haber pasado, y creo que eso no les dije a ustedes en mis síntomas, en mi story time de terror, no les dije porque me había olvidado, pero algo que yo sentía era eso, mis amores. Yo sentía, ay, era horrible, mis amores, irse a dormir y era como una sensación de electricidad, de escalofrío, no de escalofríos, es algo inesperado. Explicable, que pasa una sensación en tu cuerpo, no, muy feo, que no me dejaba dormir y eso era muy feo y me venía así, 1, 2, 3, 4, ay no, mis amores, era como descargas de electricidad cada vez que quería dormir y seguidos. Yo sé que eso no es nada bonito, yo he pasado por muchos meses eso y la verdad es que
Me preocupa que él se sienta así. Yo sé que está muy estresado por todo lo que está pasando, mis amores. No, no se crean. Esto que está pasando en el mundo afecta a todos económicamente. Ustedes saben que Conrad es la cabeza de la casa. Él es un hombre que tiene una bonita cualidad. Él se siente responsable. Es una persona que siempre está pensando en el futuro, que está viendo que su familia esté bien, no perder las cosas que él ha logrado y así. Entonces yo creo que todas esas cosas le preocupan. Entonces estábamos hablando, le trataba de decir que no, o sea, que es muy importante. Yo sé las preocupaciones que él tiene, la madurez que él tiene, pero también no siempre podemos vivir pensando en el futuro, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos mucho en el futuro, también afecta a nuestro estado emocional de ese momento. Y muchas veces, pues como es en su caso de él, miren, o sea, no puede dormir. O sea, yo sé y entiendo que hay que pensar, que hay que estar ahí, que es parte de su responsabilidad que él tiene como, como hombre que es, como cabeza de la casa que es, como el jefe de la casa que es, mis amores. Yo lo entiendo y lo comprendo, pero igual creo que hay cosas que, por más que tú pienses en ese momento, te angusties en esos momentos, simplemente haces daño a tu cuerpo. Entonces, ¿qué, mi amor? Tus pelotitas. Entonces, eso era lo que yo comencé. Traté un poco de hablar con él, pero yo entiendo y comprendo que todos somos muy diferentes, que tomamos los problemas muy diferentes. Entonces, yo entiendo eso. Entonces, lo que quise hacer hoy día es acompañarle, ir con él, distraerlo. Él estaba muy feliz. Me dijo, Eva, estoy muy feliz de que me hayas acompañado, de que estés acá conmigo. Si no quieres estar aquí, puedes ir arriba, hacer tus cosas, lo que tú quieres. Pero yo me siento muy feliz de que estés compartiendo conmigo lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, me gustó mucho que él me dijera eso, porque la verdad es que sentí como que otras veces él ha estado mirando sus cosas, pues fútbol, ¿no? En este caso es su fútbol. Y pues no le he prestado atención porque sinceramente no me gusta, mis amores. He hecho de todo para que me guste, pero nada. Entonces, pero me hizo pensar un poquito, mis amores. Me hizo pensar un poquito de ver qué feliz se sentía él por algo que para mí no tiene un significado, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero lo bonito es que le hace feliz a él, que le hace sentir bien. Y entonces dije, desde hoy voy a tratar más de compartir esas cosas que a él le gustan, ¿no? Como es el fútbol, porque el fútbol, los videojuegos son cositas que a mí no me gustan y que a él le gustan. Después tenemos muchas otras cosas que hacemos juntos y compartimos y lo disfrutamos. Pero yo creo que para él es muy importante eso, ¿no? Y hay que respetarlo y también hay que tratar al menos un poquito de compartir con él. Entonces, eso hice hoy día. Me sentí muy feliz, lo he visto muy alegre, pero ya me subí porque quiero lavar esos platos, porque él suele hacerlos, él le encanta lavar los platos, pero no, yo quiero hacerlo porque quiero que se relaje, quiero que tenga su tiempo, porque no me gusta que se esté sintiendo así. Yo he pasado por un momento así y no se lo deseo a nadie, es cuando un cuerpo no está bien o cuando tiene demasiado estrés. Entonces, mis amores, eso es muy importante. Bueno, mis amores hermosos, yo me creo que me despido aquí. Yo creo que ya me despido. Ya me saqué la faja, tiré todo. Ya no más. Ya no más de nada más. Así que ahora sí, simplemente a limpiar, a terminar este día maravilloso. Un día hermoso, un día muy bendecido hemos tenido. Y nada, espero que ustedes también. Y nos vemos en un próximo videito con su amiga Eva. Tal vez de belleza, tal vez no sé de qué cosa. Pero ya nos vemos, mis amores. Chao, chao.